Aquí estamos en la congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, que yo considero, yo creo que muchos consideran el, el corazón de la fe católica de latinos en Wisconsin. El origen de esta comunidad realmente empieza en los 1920s con uh, la llegada de los, de los primeros uh, reconocidos como la primera colonia de, de mexicanos que vinieron aquí para trabajar en Walker's Point. Llegaron aquí a Holy Trinity buscando un lugar para practicar su fe, pero obviamente no hablaban el idioma aquí de la congregación. La congregación de Nuestra Señora de Guadalupe uh, sigue siendo netamente mexicana. Uh, yo diría que el 95% de los feligreses vienen de México. La, la comunidad de Holy Trinity y diferentes comunidades católicas aquí en el área trabajaron con mexicanos para tratar de construir un lugar donde pudieran hablar y practicar su fe en su idioma propia. En 1966, con la comunidad de origen europea, se decidió este, combinar las dos congregaciones de Guadalupe y Holy Trinity uh, en una. Y desde ese tiempo, de 1966, uh, Guadalupe ha sido realmente el lugar principal de la fe católica uh, para mexicanos aquí en Milwaukee. Entre mis feligreses hay personas nacidos en Estados Unidos pero mayormente y el núcleo sobre todo de la, de la misa de habla hispana, habrán llegado a Wisconsin en los años 80, 90, pero sí hay algunos soñadores, hay dreamers. Cuando pensamos de iglesia, obviamente pensamos en la práctica de la fe, pero realmente esta comunidad ha sido un lugar muy importante, no nomás religiosa, pero también social, políticamente. Ha sido un lugar donde uh, personas latinas han podido venir a hablar de diferentes cosas importantes en la comunidad, uh, que son relaciones con la policía, términos de, de la economía, de política, del movimiento de inmigrantes, empezando en los 90 y el principio del siglo XXI. A mí me, me fascina y me da uh, cierto asombro <laughs> y, y mucha satisfacción ser sacerdote jesuita de esta comunidad, conociendo la historia de que por tres o cuatro años los jesuitas ayudaron con la, eh, la fundación de una comunidad católica. E hispana. Este también ha sido como mucha gente de origen latina ha sido un lugar muy importante para mí y para mi familia. Es el lugar donde yo fui bautizado en 1987 uh, y es el lugar realmente donde yo empecé de pensar uh, de mi carrera académica como historiador, uh, tratando de entender cómo es que gente latina ha podido uh, construir comunidades aquí en lugares como Milwaukee, Wisconsin. Y de ahí me puse a pensar que ha sido la importancia de la iglesia, no nomás para mí, pero para toda mi familia y la comunidad aquí latina en el siglo XX.